Espiridión Mungalo se llamaba el mecánico del galope, Wilberto. Era el único mecánico y su taller era como todo taller de mecánica. Pedazos de carros por aquí, latas llenas de tuercas por allá. Igualito al taller de don Roberto Chamorro, el politécnico. Eso sí, don Roberto es un hombre con muy buena presencia, con personalidad. Pero Espiridión, el mecánico del galope, era todo lo contrario, amigo. Se mantenía lleno de grasa de los pies a la cabeza. Y por eso le habían puesto por mal apodo tuercas. ¿Qué tal? Así le decían, tuercas, amigo. Bueno, pues déjenme contarles el cuento desde el principio. Oigan, oigan. En el galope vían por ese tiempo unos 4 o 5 carros. Eran carros de aquellos Ford viejos, amigo. Y aparte de alguna motoneta o alguna bicicleta vieja, cuyos dueños llegaban a hacerle algún rumbo de mecánico de Espiridión. Esos 5 carros era la clientela más fuerte del tallercito aquel. Un día sucedió que a don Manuelito Quiroz, uno de los dueños de carro en aquel pueblo, se le descompuso y... Clodo, mira. Parece que no quiere prender este chunche. Jodido, ¿te das cuenta? No quiere prender. No quiere prender. Pues, niño, lo mejor que podés hacer es llevarlo al taller de Espiridión Mungalo. ¿Cuál Espiridión Mungalo? Pues Espiridión, hombre, Espiridión, el mecánico del pueblo. Ah, ¿onde tuerca decís, Clodo, mira? ¿Cómo? ¿A onde tuerca? Tuercas. ¿Y por qué le dicen así a ese pobre muchacho? Bueno, porque solo envuelto en grasa se mantiene. ¿No ves que parece tuerca de aquellas aceitosas? No, bueno, pues... ¿Dónde él debe de llevar el automóvil, vos? Voy a ver, voy a tratar de encenderlo. Vamos a ver si ahorita la pego. Nada. Yo creo que tenés razón, Clodo, mira. Voy a tener que llevar este chunchón de tuerca para que vea qué le pasa. Y además decirle que te lo tenga listo pronto. Lo más pronto que pueda. Acordate que tenemos que ir a los encuentros dentro de 2 días. Sí, eso le voy a decir a tuerca. Ya voy a ir, ya voy a ir a componer este tereque. Le voy a decir que mande por el carro y ahí nomás voy a platicar con él. Eso voy a hacer, eso mismo. Y don Manuel, el dueño de aquel carro, se fue al taller del galope, amigo, cuyo dueño, ya les he dicho, era don Espiridión Mungalo. Era joven Espiridión, amigo. Tendría unos 32 años, más o menos. Y decía que él era graduado en la escuela Enfield School en mecánica de automóviles, amigo. ¿Qué tal? ¿Como el compadre Chepón? Bueno, don Manuel llegó al taller de Espiridión y... Ajá, don Manuelito, ¿y para qué soy bueno yo? Pues, hombre, pues... Bueno, en tu oficio sos bueno, en otras cosas siempre serás malo. ¿Querés saber una cosa? Se me fregó el carro. No quiere encender. Ah, sí. Bueno, pues ese carajo yo se lo reparo, don Manuelito. Usted sabe que yo soy graduado en la Enfield School. Por correspondencia. No había sabido usted eso. Bueno, soy el mejor mecánico del galope, para que usted lo sepa. Sí, así estoy viendo. Tenés tu diploma de la... Fiores, nada de esa chochada que decís vos. La que está colgada en el biombo, mírela. Ahí la veo. Sí. Pues ve, hombre,
El carro no enciende, no da ignición. Es de chochada, don Manuelito. Se aflige usted por esa babosada. No, hombre, eso deben ser los platinos que están desconectados del distribuidor, hombre. Y entonces, pues, no le llega corriente a la bobina. Pero, bueno, ese problema yo se lo arreglo aquí. Hombre, en realidad que este jodido sabe su poquito. Con esa explicación que me dio tiene lógica. ¿Qué decía, don Manuelito? No, decía que, ajá, Espiridión, entonces, ¿me vas a mandar atrás del carro? ¿Ah? Claro que sí, hombre. Ahorita mismo voy a mandar a mi ayudante, hombre. A mis ayudantes, porque de chunche no lo jalo uno solo. Ahorita mismo, vamos a ver qué le pasa a esa máquina suya. Vamos a ver. ¿Y el carro de don Manuelito Quiroz? Un Ford de los viejos, como les dije al principio. Fue llevado al taller de Espiridión, el mecánico del galope, amigo. El mejor taller que había en el galope. Bueno, pues claro que era el mejor porque no había otro, amigo. Bueno, pues al rato comenzaron a trabajar en el vehículo, pero... A ver, hombre, dan inición, a ver, díate de chunche. Sí, cómo no. Hombre, carajo, hombre. Ya chequeé los chiperos, ya chequeé los platinos y nada. Y ese ruido jodido parece el burro de... ¿Cómo se llama el burro ese de Firulicho? Chisperos, platinos y nada, jodido. Quiere decir, pues, que no es eso lo malo. A ver, hombre. Sí. Dale otra vuelta a la ignición. ¿Cómo no? Más. Jodió otra vez la chochada. Si apaga, parece gente más bien el jodido. No, este jodido Chepe no le da duro, hombre. ¿Cómo no? El hago bien, hombre. A ver, hombre, dale vos otra vez la ignición, a ver ese ruido, ¿cómo es? Ahí va, jodido, ahora sí. No. No, esto está jodido, esto. Está jodido esto. Ese ruido no es de un Ford V8. ¿Dónde, jodido? Hombre, ¿no está Chepón por ahí, hombre? No, lo está teniendo. No, sos vos el que hace ese ruido, hombre, jodido. No, yo no. A ver, hombre, dale inición otra vez, hombre. Ahí voy. Quiero fijarme bien cómo es la chuchada. Oye, que está jodido, ¿veo? Hombre, había oído vos un carro así, ¿no? ¿Verdad que no? Parece gente. Pues ya la canteó don Manuelito. Esto sí es. Esto sí es clavo, mano. Jodido. Este es clavo y de verdad. No es clavo, perno, jodido. Este carro está por bueno, por destriparse de una sola vez. Yo creo que le va a dar diarrea este jodido porque debe tener malo todo, hombre. Pues todas las tripas le suenan y se... Y después él como que se... Como que él, ¿verdad? Se desvacía. Brrr. Parece gente, joder. Toda la máquina está mala, son babosas. ¿Qué hice? Bueno, usted no diga nada, amigo. Soy yo el mecánico, pendejo. Por eso preguntaba. Bueno, hombre, voy a tener que hablar con don Manuelito para que me autorice a repararlo bien este chunche. Y también para que sepa, pues, de paso, que el trabajito le va a salir un poquito caro. Un poquito caro. Es que ya estoy aprendiendo de Robertito. Yo, de Robertito Chamorro. ¿Dónde se me va a ir? ¿Dónde? Voy a tener que ir a verlo ahorita mismo. ¿Ahorita mismo voy a ir? ¡Deja de chunche ya, hombre! ¡Ya tú, hombre! ¡Ya tú! ¡No lo sigas jodiendo el chunche, hombre! ¡No sirve! ¡Ya no le des más! ¡Ya está! ¡Ya sé lo que tiene! ¡Ah, bueno! ¡Guarda la llave que ya vuelvo! ¡Ya vuelvo! Y Espiridión agarró a la calle rumbo a la casa de don Manuelito Quiroz, amigo. A decirle todo lo que tenía el carro aquel, amigo. Don Manuelito hasta que se asustó de todo lo malo que tenía el chunche, amigo. Mire, don Manuelito, hombre. ¿Qué
Ajá. Yo no soy de los mecánicos, pues, que les hago graves los asuntos a los dueños de los carros, no. Pero esta vez yo siento decirle, su carro necesita mucho trabajo, muchísimo trabajo. Está muy mal, muy mal, muy mal. Oh, Dios, tan mal está, hombre, ¿ah? Pero si lo único que tenía era que no encendía. Sí, pero ahora enciende y yo no sé qué es un ruido jodido que tiene ahí, que las tripas las tiene malas porque ese ruido no es así nomás, eso no es de carro. Se me grabó más entonces el carro. ¿Le parece poco? Pues que no prenda, pues. Según usted, pues que no prende nada más. No, hombre, si un carro no enciende es debido a muchísimas cosas, para que usted lo sepa, a muchísimas cosas. Ajá. Mire. Principiando, pues, que a su carro hay que cambiarle los árboles de leva, ¿verdad? Porque indudablemente ahí en el árbol de leva es donde le hace prrr, que le hace para acá, ¿verdad? Parece gente, fuera cosa que lo oyera. El cigüeñal, ¿verdad? Está malo también. Y hay que cambiarle la brocha porque esa está lista. Oh, ya no sirve para nada. El disco del clutch. No se dice clutch. Yo digo clutch, pero no es clutch. Clutch. Está chicharroneado. Hombre, caramba. Ay, cuenta que es un chicharrón, el jodido. Y lo que son los chisperos, pues, tampoco sirven. Bueno, con decirle, pues, que hasta la cruz cardánica hay que cambiársela. Ah, no, ya le toca la cruz cardánica y ahí va a haber infarto, entonces no, mejor. Yo no sé, pues. Hombre, jodido. Como quien dice, mejor compro otro. Esa cosa es tuya, pues. Tanto mal tiene el carro, ¿ah? Así es, don Manuelito, yo siento mucho decirle. Yo no le voy a mentir a usted. A usted dirá, ¿lo reparo o se lo regreso de vuelta? Ay, hombre, carajo. Hombre, un platal es eso, pues. Me va a costar un ojo en la cara esa reparación. Más los repuestos, más... Así es, don Manuelito. Por eso vengo a consultar primero con usted, y ya le digo, y se lo pregunto, para que usted me conteste. O lo repara, o se queda sin carro. Ah, no, eso no. Yo sin mi vehículo no puedo hacer nada. Hay un tal Emilio Gadea que me vende el suyo, pero no. Está peor todavía, porque no me lo quiere decir, pero al decírmelo, no. Ese carro yo lo compuse. Ese tenía ese mismo ruido. ¿Será que lo descompusiste? No, pero ese fue que lo purgaron con gasolina, que no era gasolina, sino que le echaron carburo. Ah, con razón. Porque al hacerle ese ruido, yedía. Entonces no era gasolina. Pero el suyo no tiene eso. Con razón camina para atrás el carro ese. Bueno. Pero hombre, decime, ¿cuánto me va a costar tu mano de obra? ¿Mi qué dice? Tu mano de obra. Mi mano de obra. Sí, hombre, que no sos mecánico, pues. Sí, pero ¿qué cosa es eso? Pues ese es tu trabajo, hombre, con las manos con las que trabajas. Jodido, ni eso sabes vos, ay, sos graduado, decí. Ajá, decime, ¿cuánto me va a costar todos esos repuestos? Bueno, No me andes con rodeo. Por mí no se preocupe, pues. Usted sabe que los otros los arreglamos de alguna manera. Eso que usted dice, pues, la mano de obra, pues. Ajá. No he visto que ninguna mano obre, pero es cosa suya, pues. Lo que hay que ver es si hay todos esos repuestos que se necesitan. Ajá, son los cigüeñales. La brocha. La cruz cardíaca. Cardánica. Es lo mismo eso, hombre. Los árboles de leva. Él, no son los, que si fueran los ya estaría despachado. El árbol de leva. El árbol de leva. Jodido hacerlo sin saco ese jodido. No, así que por fuerza, así se llama, hombre. Ah, bueno, pues, ¿qué más me dijiste, hombre? El disco del clutch. Ese también está fregado. Hombre, carajo, serán unos 4,000 pesos, ¿verdad? Bueno, pues yo entiendo que encontrando repuestos, pues, hombre, pues yo no sé, ¿verdad? Eso es que es asunto que lo veremos después, pues yo no sé por ahí. Y eso si encontramos los repuestos, si no, pues entonces estamos claros. Tampoco, ¿verdad? Pues claro. Bueno, pues, no. Si no hay repuesto, vos ves cómo me reparas ese chunche. Eso sí, estamos. Eso sí. Bueno, pues está bien, don Manuelito, hombre. Ahí veré cómo hago yo, hombre. Ahí veré.
Y claro, amigo. Don Manuel, el dueño de carro, le dio las 4000 bambas a Espiridión, el mecánico, para que fuera a buscar los repuestos a Managua, amigo. Pero ¿qué va a encontrar, amigo? ¿Qué va a encontrar? Ahí comenzó el problema. Oiga, oiga. Hombre, carajo, jodido, qué vaina, hombre. No hay ni cigüeñales, no hay árboles de leva, no hay brochas, hasta en la chochada, ¿cómo se llama? Esa pintura, jodida, no sé cómo se llama. Ni chisperos, ni cruz cardánica, ni nada de nada. Hombre, carajo, hombre. ¿Cómo hago con este carro, don Manolito, ahora? Y además se me puede ir ese brete, hijo Dios, que por lo menos son 800 pesos los de la mano que obra. No dejo ir esos reales. Yo voy a ver cómo hago con ese carro de don Manuelito, pero a mí no se me van eso. ¡Hombre, jodido! Además, ¿y de ahí? Si él me dijo que yo buscara cómo dejárselo bueno, pues, decir que yo hiciera todo lo que estuviera de mi alcance. A cómo hace, ya me fijé yo. Si así hace el tal, este jodidito de Roberto, él le pone ahí lo que cualquier chochada que sea, y después vienen los reales. No, y eso voy a hacer yo, eso mismo. No, si para un maestro, un discípulo, un babotazo. Y claro, amigo, ahí el maestro pues era don Espiridión, el mecánico, y el discípulo pues era José Oviedo, el compadre Chepón. Estaba aprendiendo en ese tiempo. El caso es que el mejor mecánico del galope, como decían, comenzó a trabajar en el Ford viejo de don Manuelito. ¿Cómo? Pues ya van a saber, amigo. Ya le dije que no habían repuesto, ¿verdad? Y se necesitaba la brocha que ocupan los carros, chispero, árbol de leva, disco de clutch, cigüeñal. Bueno, todo tenía malo el carro, hasta la pintura. Pues bueno, Espiridión, a como pudo, comenzó su trabajo en aquel carro, amigo. Bueno, no bien chisperos, pero yo le voy a ensartar a estos otros que también son buenos, jodido. Pero oiga, mi patrón, ¿qué es la cosa? Yo no creo que esos chisperos sirvan para el carro de un Manuelito, ¿ah? Hombre, vos callate, jodido. ¿Quién es el maestro aquí, vos o yo? Vamos a ver. Yo soy el graduado por correspondencia en la GESPIS S-School. Jodido, ¿estamos? Bueno, pues, lo que usted diga, patrón. Lo que usted diga. Y amigo, no lo van a creer. El carro de don Manuelito Quiró fue reparado por Espiridión, el mejor mecánico del galope. El mejor porque no había otro, ¿verdad? Tuerca. Inmediatamente mandó a llamar a don Manuelito para que fuera él mismo quien encendiera el carro. Ajá, hombre, aquí estoy. Dicen que ya está listo el carro. Jesús, don Manuelito, hombre. Vaya montes y priéndelo, a ver. Ahí va a ver, hombre, ahí va a ver. Vamos a probar, déjame montarme. Bueno. A ver, ya voy a ver si es cierto. Ya voy a ver. ¡Uf! ¿Y qué fue lo que reparaste, ah? ¿Qué fue lo que le reparaste al carro? ¡Explotó, carajo! ¡Qué clavo, jodido! ¡Se incendió toda la chochada! ¡Qué clavo, jodido! ¿Me querés decir, grandísimo animal, qué tipo de repuesto le pusiste al carro, ah? Bueno. No habían cigüeñales, no habían cruz cardíaca, no habían árboles de leva, tampoco habían discos de clocho. ¿Qué hiciste con mi tereque, ah? Bueno, es que, mire una cosa. No se te ocurre, don Manuelito, mire. Pues, ¡ay, ya, que está hablando juego el taller! De lo que se queme, chochapi, que de todas maneras no sirve, hombre. ¡Uf! La falta de pan, la tortilla es buena, usted la sabe bien. Entonces yo, como no habían chisperos, ¿verdad? Chisperos, pues, de carro, entonces yo le puse chisperos, pero de esos que usan para encenderse los cigarros.
como grandísimo animal. ¡Bestia! No, mantito, y como no habían árboles de leva, pues yo le puse dos ramas de árboles de jocote. ¡Ay, imbécil, ¿no? Estúpido caballo! Bueno, ¡animal! Y como no habían cruces cardánicas, pues yo le puse unos crucifijos que yo tenía guardados. Esas son cruces también, entiendo yo, ¿verdad? ¿O no? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es la cosa y por qué yo? ¡Ay, grandísimo bruto y te macho! Joder, pero sin decir que no, hombre. Me arruinaste el carro. ¿Cuál carro? Ya no es carro, mi pobre carro. Y me querés decir, ¿qué le pusiste en vez de los cigüeñales? Bueno, pues yo no creo que... No me vayas a meter otra cuina. Como llegué a pluma, yo creo que por ahí fue el incendio, hombre. Porque ese... ¿Y ahí qué vamos a hacer? Bueno, pues, en vez de los cigüeñales, ¿verdad? Como no habían, pues le puse dos alcarabanes muertos, ¿verdad? No ve que los alcarabanes, pues, porque aquí no es cigüeña, no hay, pues. No ve que los alcarabanes son de la misma familia de las cigüeñas, de esas que traen los hipotitos. Pues le puse dos alcarabanes cruzados muertos así, ¿me? Pero ya ve, no funciona su carro, no funcionó. Pero eso sí, óigame una cosa, y no se me vaya, ahorita está usted un poco sulfuradito, ¿verdad? Pero con eso lo aprendí también de Roberto Chamorro. Aquí usted me debe 800 pesos por mi mano que obra, ¿cómo? ¿No? Ah, no, tampoco había dicho, pues, de Clutch, ¿verdad? Pero le puse el disco del negro. ¿Mm? ¡Ay, mamita linda! ¿Qué? ¡Mano de obra! ¡Mira, re jodido! ¡Mano de obra va a ser la paliada que gorita te voy a dar! No, no, ¿y por qué? Poniendo el disco del negro. ¡No! ¡No, ay, qué! ¡Páeme los 800! ¡Ay, no! ¡Páeme los 800! ¿Qué tal, amigo? ¿Esa fue la reparación que le hizo Espiridión al carro de don Manuel Quiró? ¿Mm? Le arruinó toda la máquina, amigo. En vez de chisperos le puso chisperos, pero de esos que ocupan para encender cigarro. En vez de la cruz cardánica le había metido un crucifijo. Y esto que estaba por meterle una camisa que le dicen cruz también. Hay otra cosa. En vez de disco del closet le puso un disco long play, amigo. Sí, y uno de Pedro Infante, que son los que gustan más, dice. Sí, amigo, uno de esos de música. La música al negro dicen que le había puesto, será cierto. Bueno, no sé, pero la cuestión es que dicen que hizo un desastre con la reparación. Bueno, y es que, Wiliberto, lección, que te sirva. Lo que no se puede hacer no hay que hacerlo, hombre. Sin repuesto es imposible hacer una reparación de un carro, hombre. Imposible, hombre. ¡Ahí nos vemos, Agui!